¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo de la moto? No. Al parecer ya se chingaron el semáforo que estaba ahí. A ver si lo alcanzan a ver. Si no, ahorita que pasemos. Una de dos. ¿Vándalos? Lo más probable es que hayan sido vándalos. Es que se roban los LEDs de los semáforos, imagínense. Y vean, ahí está el pobre semáforo. Todo es hecho. La camaleonina. ¿Cómo está bien? Está todo deshecho el pobre semáforo. Vandalizado. Chingos de unicel. Asignando pedido. Qué padre, bien a gusto, con la caja abierta y descansando en unas esponjas. Qué padre. Bueno, creo que a mí también me gustaría estar ahí en la sombrita porque el calor quema. En el video anterior me andaban diciendo que la vuelta a la derecha es permitida aquí en Guadalajara, con precaución. Y eso es con precaución. Cerrando el pase peatonal. Este casi atropella al señor, o sea, qué cultura vial hay aquí, que nomás no. Y nuevamente, eso es cruzar con precaución y en una avenida principal. ¡Dale, morra motorra! En el mundo de las mujeres se supone que, digamos, que para los asientos, que por si están embarazadas y cositas así, pero cuando vas en la calle pasa lo mismo. Todas las chavas parece que traen privilegios y no hay nada de igualdad, vean. Vean a la doña. Ni siquiera... O sea, les vale quedarse ahí en medio del tráfico hasta que terminen de hacer la cosa que están haciendo ahí. Y está mal, ¿no? Y hay privilegios porque creen que todos les van a ceder el paso. Gira a la izquierda con dirección a calle Héctor Berlíos. Pero no, la verdad es que no todo el mundo te va a ceder el paso. Y hay veces que piensan que alguien... o una les va a ceder el paso y se pasan, pero pues no les dieron chance y cuando son los choques. Hola, me marca un peso. Sí. Gracias. Habrá querido hacer esa señora, o qué es lo que quiere hacer. Que luego bien despacito, señora, ¿qué quiere hacer, verdad? Dígame de una vez.
¿Qué onda, morros motorros? ¿Qué tranza? Como hay fallas de origen, yo haré los sonidos. ¿Siempre hay que registrarse así? ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, gracias. Una pregunta, ¿tienen aviso de privacidad? Sí. No me lo podría mostrar porque los datos que se dan pues son confidenciales y sí tengo... ¿Quedan archivados en la computadora? ¿Y de eso sí podría pasar a administración accedente? ¿Del aviso de privacidad? ¿No hay algún número de administración? No, bueno, eso no lo tenemos. ¿Tengo que pasar directamente? Sí. Pero no se apure, o sea, nunca se dan datos de nada. No, es que ya me hicieron en un coto y me clonaron una cuenta. Ah, no, no, no. Recién di los datos en ese lugar. Sí. Y luego mis cuentas. Pum. Adiós. Aquí este registro se hace para saber quién entra nada más. Es lo único que nos importa. Sí. No. Entonces, por eso a mí me interesa ver el aviso de privacidad y si hacen firmar algo para que ellos pues se respeten, ¿no? No se apure, le digo que no se apure. Sí, es que así me dijeron la otra vez que no me apurara. Y por eso también ya no entro tanto. Yo les digo, pues si quieres comida, espero afuera. Podría decirles así. De hecho, que por ejemplo, si no me trae una identificación, ajá, y no se quita el casco, yo le digo, sí, ¿sabe qué? No le voy a dar el ingreso. Ajá. El residente puede llegar, ¿por qué no? Por la sencilla razón de que no sé quién es el que entra, se está negando. Sí. Sí, o sea, nada más. ¿De? ¿De qué eres? De Rappi. ¿De comida? ¿Cómete la moto? ¿De? ¿Cómete la moto? No. ¿Salieron dos de aquí de Boto? Sí. ¿Me quisieron robar? ¿Esta? Sí. ¿Estaban aquí?